El Congreso ha saludado a los mafiosos aliados de Keiko Fujimori. ¿Cómo es posible que el Congreso haya condecorado a Marta Chávez y a Rafael Rey, dos personas nefastas que se han dedicado a difamar, a calumniar a la izquierda y a mucha gente que lucha contra esta organización criminal? ¿Realmente qué tienen en la cabeza los congresistas? ¿Cómo pueden condecorar a estos dos personajes siniestros como son Rafael Rey y Marta Chávez? Realmente es increíble, ¿no? Cómo pierden el tiempo esta gente. No solamente no trabajan por el pueblo, no solamente se dedican a conspirar contra la democracia, no solamente no quieren destruir el país, ahora quieren condecorar a esta sinvergüenza de Marta Chávez y Rafael Rey. Ya los condecoraron realmente. Esto es algo nefasto, nefasto, y demuestra, ¿no?, por qué este Congreso es nauseabundo y la razón por la cual muchos peruanos quisieran que este Congreso sea cerrado. Porque realmente con un Congreso así, ¿no?, que prácticamente felicita a dos personajes que se han encargado de mentir descaradamente, de calumniar, de difamar a tanta gente que ha luchado por los derechos humanos y contra la corrupción, es increíble que este Congreso golpista y corrupto los reivindique. Esto es algo nefasto. Esto es equivalente a lo que hizo el Congreso en los años 90, curiosamente con Marta Chávez también, donde dieron amnistía a los militares, ¿no?, los responsables de la cantuta de Barrios Altos. Es exactamente igual. Un Congreso igual de golpista, igual de mafioso, igual, ¿no?, de tener el mismo desprecio al pueblo y estar al servicio de una mafia, ¿no? En los años 90, ¿no?, el que lidera la mafia era Alberto Fujimori y ahora su hija Keiko Fujimori, con el mismo siniestro asesor Montesinos en las sombras en ambos casos. Realmente nauseabundo todo eso, y de aquí todo mi repudio, ¿no?, a ese Congreso golpista y conspirador por estar reivindicando a estos personajes siniestros como Marta Chávez y Rafael Rey.